para este trabajo vamos a utilizar, vamos a empezar por orden, dos abalorios de 5 milímetros de diámetro. Estos se llaman también separadores, ¿no? Son de chapa y tienen un agujero bastante grande. Vamos a usar también 4 abalorios de 8 milímetros de diámetro. Estos son perlas facetadas, perlas francesas. Pueden usar obviamente el color que quieran. Los apartamos. 2 ganchos para pendiente. Estos son antialérgicos, están realizados a mano, pueden verlos en este mismo canal. Y muchos abalorios, muchas facetas de todos los colores. Yo he ido escogiendo conforme me ha ido gustando, grupitos de 4. Grupitos de 4 para colocarlo en la base del pendiente y grupitos de 2 para colocarlo en la cadena, que también vamos a usar una cadena finita. Y alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Esta marca también la he visto en Amazon, pues cuando ya vea el enlace de dónde está para América y para Europa y demás, os lo voy dejando por si ustedes quieren probarlo. Es un poquito más blandito que el alambre Benecreac y es un poco más duro que el aluminio, o sea que es un alambre bastante amable, bastante bueno para trabajar con él. Aún tengo aquí 2 bolitas, vamos a ir probando, veréis. Yo tengo aquí hecho el engarce pequeñito, pero bueno, no se preocupen que vamos a hacer unos cuantos. Voy a apartar todo esto para que moleste menos a la vista. Aquí hacemos un engarce más grande. Uno más pequeñito y otro más grande. La vamos a dejar abierta porque la vamos a ir colocando en la cadena. Fija, hacemos el pequeñito. Tenemos que hacer mucho. Esto nos va a servir para los restitos de alambre, para las bolas que tenemos por ahí mezclilladas, si están en grupitos de 2 o de 4, o nos va a venir muy bien para este trabajo. Ya tenemos aquí hecho el engarce pequeñito y ahora en la misma dirección, es decir, así en línea recta, hacemos otro un pelín más grande para engancharlo en la cadenita. Y hacemos 2, uno para cada pendiente. Grupitos de 2 o de 4 van a ser correctos para este trabajo. Aquí hacemos otra vez un engarce pequeñito. Vamos a tener que hacer muchas, ¿eh? Esto lo vamos a ir dejando luego en un tarrito. Os dejo en la descripción la cantidad de abalorios de 4 milímetros que he utilizado, pero no voy a dejar el color porque eso es algo que ustedes mismos tienen que escoger, ¿eh? Vamos a apartarlo aquí y nos queda una. En verdad, fijaos todas las que tenemos, ¿verdad? Llevan mucho rato hacerlo, pero nos va a servir, y si hacemos de más, pues podemos usarlo pues para collar, para pulsera, para cualquier otro trabajo, para irlas insertando colgantitos en cadenas en un lado del eslabón y el otro. Aquí está. Bueno, ya tenemos aquí 2 y 2. Esta sería para un pendiente, esta para otro, y así, fijaos, una para cada pendiente, muchas, ¿verdad? Muchas no, pero va a quedar muy bonito y además no va a pesar mucho porque son bolas muy muy ligeritas, ¿Cómo continuamos? Ya tenemos muchas hechas, grupitos de 4 y grupitos de 2.
el mismo color. Pues vamos a continuar aquí ensartando en la cadena. La cadena no la he cortado todavía. Ensartando aquí en la cadena. A ver, uno de los abalorios mayores. Esta cadena es muy finita, pero este peso tampoco es un gran peso, ¿eh? Vamos a cerrar aquí. Y le colocamos el abalorio mayor. Voy a usar para intercalar las bolas de 2 milímetros de color dorado. Simplemente es para que tapen el agujerito de la bola. Alguna quedará viva, ¿no? Pues nada, aquí tenemos una de ellas. Doblamos en forma de cruz. Y le colocamos otro tramo de cadena. Voy a usar el otro extremo para ir cortando a la medida. Y la bola va a quedar hacia la parte de arriba. Vamos a colocarla en línea recta para poder medir mejor la cadena. Y cortamos. De acuerdo, pues vamos a seguir haciendo lo mismo con los otros abalorios. Voy a colocar el blanco igual, voy a ir haciéndolo todo de forma alternativa. Es decir, voy haciendo de un pendiente y del otro para no equivocarme. Bueno, ya tenemos aquí enganchada la otra cadena. Listo. Usamos de nuevo la bolita pequeñita. Y vamos a colocar igual el de color marfil, color perla. Es uno. Todo esto nos va a servir para ensartar otras bolitas pequeñitas. Como yo lo he hecho antes porque tenía por ahí restillos y si no me he ido cortando. Vamos a colocar aquí el otro tramo de cadena. Esta cadena es muy muy fina, ¿eh? Podéis usar una cadena de otro tipo, pero como las bolitas son tan pequeñas, a mí me ha parecido mejor utilizar esta. Lo colocamos así en línea recta, igual que hemos hecho con el otro, para poder cortarlo a la misma medida.
que vendría a ser aquí. Vamos a medir otra vez. Vale, aquí le sobra uno todavía. Ya una vez hecho el primero, es más fácil de medir a continuación. Podemos cortarlo antes, ¿eh? No hay pega en ello. Vale, aquí también. Listo. Y ahora cortamos el otro lado a la misma medida. Es un trabajo minucioso este, ¿eh? Pero yo creo realmente que os va a merecer la pena, porque vais a aprovechar muchas bolitas que hay por ahí desperdigadas y vais a tener algo muy, muy llamativo, nada pesado, muy lujoso. Vamos a ver que todo esté correcto. Sí. Bueno, vamos a seguir. De momento ya dejamos la cadena, que ha sido también lo más enredoso, ¿no? Y ahora podemos colocar los abalorios aquí en la misma cadena, o podemos colocarlo aquí. A mí aquí, por ejemplo, me gusta. Está bien. Vamos a ir colocando del mismo modo uno y el otro. Por ejemplo, aquí he colocado uno blanco, pues aquí haría igual. En la base donde no llevaba el óleo, coloco uno blanco. Ahora el transparente. Este está abierto, sí, no. Vamos a mirar que esté uno a cada lado de la cadena, ¿eh? Por ejemplo, este iría aquí. Y en la parte de arriba igual. Vamos a colocar el otro aquí. Y este es el entretenimiento que tiene estos pendientes, que vamos a ir colocando muy muchas bolitas, que en este caso ya están ensartadas y con su engarce y demás, pero que tendréis que ir haciendo poco a poco. Yo os recomiendo, bueno, una vez visto el vídeo, como ya sabéis que tenéis que hacer muchos grupitos de 4 y de 2, pues lo guay sería... Vamos a colocar aquí estas dos en la parte de arriba, en el cierre de arriba. Lo guay sería tener un puñado grande echado en una cajita y luego ponerse a hacer este o otro tipo de trabajos si les gusta a ustedes el resultado. Vamos a colocar aquí la marrón. Y en el otro lado colocamos esta verde, por ejemplo. El marrón es un color que combina muy bien con el verde. Yo creo que es porque las mejores combinaciones nos las da la naturaleza. ¿Y cuántos árboles hay verde y marrón, cierto? Aparte de las flores que tengan y demás, es un color que combina muy, muy bien, ¿eh?
Bueno, pues ya tenemos aquí esta. Vamos a colocarla de abajo, verde, marrón. En un lateral y en el otro dejamos la cadena en el centro, la cadena en el centro, porque así no se va a enredar y todo va a ir mejor. Bueno, ya tenemos una parte terminada. Otra parte, vamos a ir ahora a las bolas azules, ¿de acuerdo? Pues vamos. Aquí tengo trocito de alambre de tanto que he estado montando y demás, ¿no? Pues ahora aquí vamos a colocar la bola en la cadena. Voy a dejar la bolita dorada en la parte de encima. Yo creo que lo que tiene más dificultad de este pendiente es lo fina que es la cadena. Pero eso va a dar la sensación de que muchos de los abalorios están flotando, ¿no? No sé a vosotros, a mí realmente me gusta así. Vamos a colocar aquí, a ver, una de las rojas en un lateral. Y también, a ver, amarillo. Amarillo aquí. Cerramos. Podíamos haberlo hecho antes del mismo modo, pero bueno. Ya está. Ya tenemos aquí también la de color azul. Pero primero le colocamos una bolita dorada. Y estos son los que van a ir aquí, y aquí nos quedan otros dos que vamos a colocar aquí en la parte de debajo. Una color hueso y la otra azul. En realidad ya así tal cual, bueno, pues tenemos un pendiente, ¿no? Pero vamos a hacer un pendiente más bonito y más largo. Vamos a continuar colocando la otra de color azul. Con su bolita dorada. Vamos a la cadena. Listo. Y colocamos los abalorios. Colocamos antes, perdón, uno amarillo y uno rojo. Pues lo hacemos del mismo modo. Uno amarillo, uno rojo y uno amarillo. Uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo, para que quede la cadena en el centro. Cerramos y ya podemos colocar la bola azul. No sin antes colocar el abalorio dorado.
y aquí se dan con otro engase y colocamos los otros dos a valor. No se crean que se tarda tanto, porque ustedes tienen muchas bolas sueltas muchas veces, pues van montando así bolitas pequeñitas, sean del mismo tamaño, y las van echando en una cajita, y cuando tengan muchas pues ya pueden hacer este tipo de trabajo. Ya os he dicho que les dejaré ahí el número y demás, el número de abalorios que he utilizado. Y vamos a ver ahora aquí estas dos. Ya nos sobran las pequeñitas. Vamos a ver aquí ahora los grupitos de cuatro. Lo vamos a ir acercando. Aquí que no se mezclen. Aún así yo he puesto colores que no se parecen mucho separados, ¿no? Y vamos a usar también estos abalorios. Yo digo que así ya tenéis unos pimientes bastante bonitos. Esta cadena es muy finita, el grosor total sería pues de un milímetro aproximadamente. Ya podemos cerrar las pequeñitas, ¿ves? De momento, y utilizamos el alambre. Las pequeñitas también las vamos a utilizar ahora. Bueno, yo voy a cortar unos 30 centímetros aproximadamente. Aquí tengo la regla al lado. Ya os digo que podéis hacer esto antes y luego ya ir colocando las bolas de abajo por si os sobra, ¿eh? Enderezamos un poco, aunque no hace falta enderezar demasiado. Y observamos dónde están las bolitas doradas, aquí en la parte de arriba, la blanca va a ir encima. Introducimos la cadena que está aquí suelta. Que en este caso creo yo que es lo más difícil. Bueno, ya tenemos la cadena aquí en el centro. ¿Qué nos queda? Bueno, pues ir colocando abalorios. Por ejemplo, vamos a ir colocando estos dos. Ya sabemos que va a ir en ese orden. Estos dos abalorios. Uno en cada lado del mismo color. Vamos ahora con el morado para llevar un orden de izquierda a derecha. Morado. Uno a cada lado. Estos que son como gris, uno a cada lado. Y este lo voy a cambiar de sitio. Aquí, vale. Blanco aquí. Naranja, celeste, y marrón. Si veis que son pocos, pues podéis ir haciendo más. Y marrón. Bueno, para mí así está bien, ¿no? El siguiente paso que voy a hacer va a ser colocarle unos abalorios aquí pequeñitos en los laterales. Voy a usar estos de 2 milímetros de diámetro que os mostré antes. Voy a apartar un pelín la cola para colocar aquí la baterita. Y hacemos del mismo modo, vamos poniendo en un lateral y en otro. Hemos puesto 4 en cada lado y seguimos colocando. Ya el tamaño del aro es cosa de cada uno, de como le guste, de como prefiera.
Bueno, ya una vez hecha la bolita, ¿no? Lo que hay que hacer es montarlo al gusto de cada uno, ¿no? Es obvio, ¿no? Vamos a ir viendo el aro como queda y demás, ¿veis? Podéis rellenarlo entero de bolitas o podéis dejarlo así, tal cual. Yo le voy a colocar más abalorios. De momento lleva 5 en cada lado. Depende también del tamaño de abalorios que utilicéis. Yo estoy usando unos muy pequeñitos. Ya sé que llevan muchas bolas, pero son todas muy pequeñas. Entonces, pues, no se le pueden poner bolas muy grandes a este tipo de diseño, ni muy pesadas, porque si no, pues, puede tirar de la orejita, ¿no? Y eso no tiene mucha gracia. Vamos a ir contando los abalorios de cada lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues le voy a poner 10 a cada lado. 10 a cada lado. Que serían 20, 40 en total para cada pendiente, para los aros. Más 2 que hemos usado en la parte de abajo, serían 44. Bueno, para mí el arito así ya, yo creo ya que es suficiente, ¿no? Va a quedar un arito así pequeñito para que queden muy mezclados los abalorios. Queda un pendiente largo, pero sin ser demasiado grande. Siguiente paso, vamos a utilizar el abalorio de 5 milímetros. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Pues vamos a ir tirando de uno de los laterales. Solo de uno, ¿por qué? Pues para poder aprovechar mejor el alambre. Bueno, que quede aquí un poquito flojo para que se puedan mover los abalorios. Así que aquí dejamos un hueco como si fuera para dos bolitas. Y ponemos los abalorios planos aquí para que tengan movimiento, ¿de acuerdo? Ya lo único que nos queda es doblar hacia la parte de arriba los dos cabos. Doblamos los cabos y apretamos aquí en el centro. Y lo siguiente ya es enrollar aquí. Enrollar aquí. En la parte de arriba para que quede fijo el aro. Yo acostumbro a darle a muchos de los trabajos 3 vueltas o vueltas sin pares, no sé por qué, os pasa lo mismo a vosotros o es cosa mía mental, porque me sucede eso muy a menudo, yo creo que desde siempre. Vamos a cortar aquí y ya podemos ponerle el cierre. Ya podemos poner el cierre, que en este caso va a ser un cierre, un gancho antialérgico. Ya me habéis dicho un chico de otro país que le decía el gancho de anzuelo. Bueno, gancho romano, gancho de cuello de cisne, gancho hippie, gancho africano, se conoce por muchos nombres. Yo siempre le he dicho de cuello de cisne. Pero sí, lo de anzuelo tiene bastante sentido, Bueno, pues ya tenemos aquí uno de los pendientes terminado. Este ha quedado un poco alargado. Podéis dejarlo así alargado o colocarlo y ponerlo redondeado con los dedos. Lo apartamos y seguimos haciendo el otro pendiente. Como es similar, yo voy a seguir haciéndolo sola y ahora os enseño cómo han quedado los dos, ¿de acuerdo? Se vayan.
Bueno, ya está, este casi terminado también. Vamos a ponerlo uno al lado de otro para ir midiendo que sea la distancia correcta del aro, ¿de acuerdo? Vamos a aquí, podemos ponerlo uno encima del otro. Bueno, pues aquí voy a tirar un poquito más. Y vamos a acoplarlo. Pues sí, son iguales. Pues nada, ya doblamos hacia arriba. Fijaos que de 30 centímetros que hemos cortado de alambre nos ha sobrado. Podríamos con el sobrante hacer lo último, la parte de abajo, dejarle aquí el tramo de cadena sin más, o aprovecharlo para otra cosa, pero es necesario que sobre un pedacito para tirar, que puede ser la medida exacta. Eso va a resultar muy incómodo. Bueno, pues vamos a ir viendo a ver cómo quedan los pendientes y demás. Este aquí, el otro para allá. Vamos a buscar el lado verde, bien. Y todo coincide. Bueno, con la mezclilla ni se va a notar, ¿verdad? Pero bueno, hemos equiparado unos lados con otro para que quede lo más igual posible. Enrollamos aquí en el cuello, de nuevo tres vueltas, mañana ya de las tres vueltas, cortamos y listo, ya está preparado para colocarle su gancho antialérgico. Unos pendientes muy largos, no son pesados, las bolas son valiosas, es cristal francés. Pero como son muy muy pequeñitas, no importa que lleve tal cantidad. Tenemos que tener en cuenta siempre que un pendiente no debe nunca pensar ni hacer daño ni dejarle la oreja a nadie. Si tú te lo pruebas, si pesa algo has hecho mal, empieza de nuevo, ¿eh? No, nadie se tiene que dañar por nuestra culpa, nunca, jamás. Si nos lo pide, pues tampoco. No. Yo no lo haría desde luego. Bueno, pues ya están terminados nuestros larguísimos pendientes. Los voy a colocar aquí sobre esta mesa. No va a quedar igual. Aquí quedan desparramados, ¿no? Con movimiento queda mucho mejor. Espero que te guste este vídeo. Si es así, like, comparte, suscríbete. Activa la campanita en la opción todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.